Bueno, hola, ¿qué tal amigos de estilos.com? Pues el día de hoy nos encontramos en una transmisión más de esto que es estilos.com a través de grupo Es Noticia y pues hoy me encuentro con mis guapas compañeras y tenemos una invitada muy especial el día de hoy. ¿Te podrías presentar? Hola, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Luz Ortiz Sosa, Tina Universal Cuatzintla. Hola, mucho gusto. Yo soy Leslie San Martín y bueno, nos encontramos en otro día más aquí en una transmisión. Y bueno, sí, nos encontramos con Luz, aceptó nuestra invitación. Después de que me hicieron cumplir ese reto. No. Hoy traes un buen reto, Luz. ¿Mande? Hoy traes un buen reto para Gael. Sí. Todos sabemos que sí. Y sí, de hecho, gracias por aceptar nuestra invitación del... ¿Cómo estamos jueves? No, del martes. Del martes. Leslie, como que andas agarrando señal. Yo también. Perdón, es que andaba con ustedes un poco perdidos, pero bueno, aquí andamos. Así. Bueno, Luz, bueno, ya nos dijiste que eres Miss Teen Universal Cuatzintla. ¿Desde hace cuánto? Pues la verdad no tiene mucho. Me coronaron por eso de febrero, ahí en mis ¿No fue 15 en enero? Años. No, fue en febrero. Fue en febrero. Ay, no me pidas a mí que me acuerdo. Fue el 12 de febrero exactamente. Mira, lo tengo en la memoria. No me acuerdo. Sí me tocó ir, pero no me acuerdo. Wow, y Gael estuvo ahí presente, creo. Sí. Pero él también está cargando la memoria. De verdad, está agarrándose. Mira, no me acuerdo ni qué comí ayer, así que no me pidas que me acuerde de hace como 2 meses. Oye, ¿qué se siente tener este título? La verdad, se siente muy emocionante y a la vez con mucha obligación. Mucho compromiso. Mucho compromiso, exactamente. Sobre todo por eso del concurso y más porque siempre que me dicen, no, eres aquello, tienes que estar más comprometida. Y es como de, sí. Y más porque soy la más chica del concurso. Ok, tienes 15 años, ¿no? Bueno, sí. Te acabo de decir que fueron tus 15 años. Y, ¿tienes algún concurso próximamente? Ahorita no. No tengo fecha exactamente. Me dijeron que el concurso va a ser por junio, pero no me han dicho que... Pero te estás preparando. Exacto, me estoy preparando. ¿Y qué sería o a qué? Pues ahora sí que vamos a concursar 4 o 5 niñas, a ver quién gana la corona, o si se puede decir la más grande. Y pues, puede decir que yo voy por la experiencia y aprender, porque todo lo que hago es por la experiencia. Pero si te gustaría ganar. Sí, a todos yo creo. ¿Y en nervios, cómo le haces para en los concursos aguantar los nervios? ¿O si ahorita ya no estás nerviosa o todavía? Pues yo siempre que voy a hacer algo estoy nerviosa. Por ejemplo, yo ahorita estoy nerviosa al momento de estar hablando aquí con ustedes también. Supongo que yo lo que suelo hacer cuando estoy nerviosa es intentar, no sé, pensar en algo que me gusta o ya de plano respirar así. Y bueno, tratar de tranquilizarme. Sí, tratar de tranquilizarme. Oye, tú también estuviste en el pequeño desfile de Tihuatlán. Del día domingo. Del día domingo. Cuéntanos tu experiencia. Mi experiencia fue que hacía mucho calor, pero estuvo muy bonito. Que varias veces te estuviste a punto de dar con una rama. Exacto, me estaba dando con, como está alto el carrito, me estaba dando así junto con Gaela en las ramas. ¿Cómo sentiste eso? Topes y banquetazos que se daban. De verdad lo sentí mucho, tenía que agarrar fuerte el carrito para no caerme. Y me hacían burla a mí de que me iba agarrado con sí, toda mi vida. Tú que traías unas zapatillas altísimas, la verdad. ¿Cuánto miden las zapatillas? 18 centímetros. Wow, 18 centímetros. Creo que con eso sí crezco demasiado. Ya con eso puedes entrar a los cursos de Six Flags, Leslie. Claro, sí, ¿no te dio miedo en algún punto llegar a caerte o un accidente? Creo que nunca me ha dado miedo caerme, porque ahora sí como dicen, si te caes, te levantas. Y ya me ha pasado, o sea, yo me he caído en alguno que otro evento, ella siendo el oso como siempre. ¿En qué eventos has caído? ¿Modelando o en bailando? ¿Bailando? Sí, me ha tocado caerme, entonces es como de, pues como me han enseñado, si te caes, te levantas. Así que como si nada hubiera pasado. ¿Pero la gente te mira o no? Sí, pero yo creo que es muy evidente que todos te van a mirar cuando te caes, ¿no? Igual cuando te trabas y así. Ya ves, Leslie, para que tuvieras esa experiencia, se me hace que al rato te voy a tirar al albergue, que todos te vean. No creo, pero ¿de qué? Hoy tres tacones, ¿no? ¿De cuánto miden tus tacones? No, pues esos son normales, yo creo que no sé. Ay, no, debiste traer los de 18 para ponérselos a la vez. Y sigues. Totalmente, ya los de 18 para que éramos...
O sea, el martes casi me rompo. No, es cierto, estoy perfectamente bien. Con los porque te agarré de bastón. Con los de 18 creo que sería más difícil. Sí, no, y aparte yo tengo el pie súper chiquito, no creo que te quepa a mí. Ese día esos tacones no. Ah, no. No, ese día de espera si me quedaron los del 5. Yo digo que la gente opine si quiere ver a Gaela en los... Ya fue mucho, ya fue mucho, bitch. No, ya. Y muestras no te van a quedar, te lo prometo. No, pues no tenemos zapatillas para ponerla a Gael, ¿no? No se puede hoy. Ni modo. No, ni modo, Gael. Bueno, no te preocupes, luego va a venir ahí, calza más grande y bueno. Que calza mínimo. A ver, ¿cómo te sentiste ese día de tus 15 que te coronaron? Muy, muy sorprendida porque la verdad yo no lo esperaba. Para nada, o sea, hay que mentir por convivirlo. No lo esperaba. El hecho de que los viera todos ustedes no quiere decir que a lo mejor mi mamá los invitó. Es que yo siento que sí nos viste. Se colaron. Sí, se colaron. Sí, lo hicimos muy, como que muy obvio, sentí yo, porque si llegamos con las cosas pero en las manos. Te dije, yo me estaba cambiando cuando ustedes entraron, así que. No estabas con lo de los mariachis. Estaba con lo de los mariachis y luego me fui a cambiar, entonces no les puse tanta atención, era como de, vámonos que tengo que bailar. Gael sí fue colado, la verdad. No, bueno, sí, la neta, o sea, yo, es que, ¿sabes? A mí me llevaron tipo con engaños porque me dijeron, acompáñame a una coronación y yo pensaba que iban a coronar a más, por eso no sabía que eran los 15 de luz. Wow, ¿y por qué te quisieron coronar en tus 15, no? ¿Tú sabes esa historia? Yo pregunté y yo he entendido que fue como que se aprovechó, ¿no? El momento donde ya estaba la corona, ya estaba la banda, estaba el evento y hay muy buenas historias de tu coronación. Sí, hay muy buenas historias porque ni yo sé, hay muchas versiones, como dicen. La versión uno es de, ya estaba planeado, mi versión es, no estaba planeado y me dijeron que nada más fue así como, ya está el evento, ya están los 15, está con vestido y todo. Aprovechar el momento. Pues mira, ese día la banda así como tal no estaba tan terminado sí. Porque me tocó ver a Santi corriendo un poquito con tu banda. Sí. ¿Y tienes alguna? ¿Te gusta? Bueno, yo sé que te gusta. Te viste un sinfín de modelos. Ajá, o sea, te he visto haciendo muchas cosas. ¿Y te gustaría seguir aprendiendo más cosas? Sí, la verdad, considero que siempre es bueno aprender cosas nuevas, porque en algún momento todo lo que tú aprendes te va a servir de algo. Así que sí. ¿Qué quisieras aprender actualmente, ahorita? Actualmente yo creo que quería aprender algún idioma y quizás al ir no sé, o algo nuevo, porque ahora sí que lo único que hago es ir de... ¿Y tienes alguna meta, por ejemplo, no sé, llegar como a modelar para algo grande o nada más lo ves como tipo un pasatiempo? O si tienes, te ves en unos años ya así como con la coronota y así. No lo había pensado. Pero muy buena pregunta. Ahora sí, me lo voy a preguntar ahora yo. Yo, así que me vea como una reina muy grande, no. Me veo más como ayudando a las personas, así que se podría decir que por el momento solo es como un ratito. ¿Tu pasatiempo? Es como un pasatiempo, sí. O sea que lo piensas dejar, no piensas seguir, continuar. Quizás en algún momento. Ahora, yo quiero probar cosas nuevas, entonces pues, en algún momento lo tengo que dejar, porque si quisiera llegar a ser una de las misas muy grandes, tendría que dedicarme a lleno. Invertirle mucho tiempo. Y no tengo la estatura, obviamente. ¿Cuánto mides? 1.51, 1.52 por ahí. Bueno, más alta que yo, sí está. Todos están más altos. Pero, ¿a poco piden estatura en la actualidad todavía? Sí, todavía. Del 1.70. Wow, no, muy te bien. Falta poquito. Un poquito, unos 20 centímetros. Con unos tacones. Con unos tacones sí alcanza la estatura, ¿no? Unos tacones al 20 sí me hacen llegar. Claro. Y, yo sí te he visto ahí que bailas. ¿Qué tipo de qué música bailas, no? Bueno, ahorita estaba aprendiendo jazz. Regresé porque iba de pequeña al ballet clásico, ahorita ya regresé. El interpretativo. Lo que considero que se me da ahorita más o menos, porque todavía me falta aprender mucho, es la salsa, la cumbia, me encanta bailar cumbia. Y la bachata, ahí más o menos, ahí voy.
Sí, he visto que hay tus videos, subes bailando y la verdad bailas bonito. Yo quisiera bailar así, Mira, pero yo voy a, ya me hiciste tú un reto el martes, te voy a poner un reto ya a ti. Que vayas a clases de baile con Que baile, claro. Vayan los dos si quieren. Están diciendo, están pidiendo, turismo. Aclamando que Turismo. Sí, yo apoyo esa causa. Mira, ahí está. Mira, si llegamos que baila a contigo. Si llegamos a que ahorita en un rato que está la transmisión nos ven más de 100 personas, voy a clase. Ah, qué difícil. No, mejor comenten si quieren ver a Gael bailar. Si llegamos a 20 comentarios, mira, te va a enseñar. Va. Sí, yo te enseño solo. Sin problema. Si llegamos a 20 comentarios, ok, no. Voy a clases de baile. A mí, no, gracias. A mí. Ya que aprovecho que estamos hablando de lo de la danza y todo eso, los invito ahí la gente que nos está viendo. Ahora sí, el domingo 1 de mayo yo voy a tener un evento con los de mi ballet, el Estudio Coreográfico Pista 16 y Unit Dance Studio. Vamos a estar en dos funciones, una a las 4 de la tarde y otra a las 7 de la noche, por si nos gustan a mí y a mis compañeros irnos a ver bailar. Ok, yo, ¿qué tipo de música van a ver? ¿De todo un poco? De todo un poco. De todo un poco, ok. Bueno, por ahí vamos a andar viéndote bailar. Gael dice que va a ir para aprender a bailar. Algún día. Algún día. Que se animen a ir para verla, a ver qué bonito baila. Porque ah, se sí. ve que baila muy visto, bonito. Yo ya la he visto bailar. Yo sí, creo que yo la tengo por ahí en redes sociales. Y yo sube videos bailando sí, muy seguido. Está, baila muy padre. Gracias. Baila aparte, si van el domingo, pueden ir a ver los demás ballets, porque no nada más van a estar los nuestros, sino otras academias de danza. Y a lo mejor les gusta una que otra. Y aprenden otros tipos diferentes de danza. La gente te aclama literalmente a él. No puede o sea, ser, otra vez no. Ponen que baile Gael, que baile, que baile. Que yo nada más veo dos comentarios de eso. Con eso creo que es suficiente. Ay, cierto. Que nos muestra, es, nos están pidiendo que muestres algún saludos? Paso. Luis. Y te mandan saludos. Ah, ¿les muestra algún paso? Sí, luego se lo enseño. Ahorita. ¿Ahorita? Nos están pidiendo, bueno, ahorita. Al final nos vamos a hacer un paso de baile ahí. Nos va. ¿Cuál mira, que nos demuestre sus pasos ahorita que nos toca hacer el TikTok. Ay, es cierto, no te preocupes, en el TikTok. En el TikTok. Nos enseña ya a bailar. Ahí nos vas a enseñar a bailar, nos vas a coordinar, porque nosotros. Porque lo que menos tenemos nosotros es coordinación. Y bailes, o sea, decimos en ya tengo ahí más o menos. Ahí sí. Pero bueno, vamos a un pequeño corte, amigos, y regresamos con más de esto que es estilos.com. Pop this side, hit them this side, come on, wicked and wild. Hit them this side, pop this side, hit them.
emisión más de Estilos con mis compañeros y nuestra invitada especial. Así es, amigos, seguimos con más. Y bueno, seguimos aquí con nuestra queridísima Luz. Y bueno, he estado viendo por ahí los comentarios. Y bueno, muchos saludos a toda la gente que nos está comentando y está pidiendo que Gael baile un poquito con Luz. Turismo. Literalmente, Gael, eres famoso, Gael. Me aclaman más que a producción con sus fans. Sí, te aclaman mucho aquí, pero bueno. Solamente porque te... Bueno, la semana pasada te queríamos ver con tacones y esta semana... La semana... El martes. ¡Ah, el martes! Tú ya andas perdida en fecha. Sí, te quedan en otra semana hoy. ¿En qué andas pensando? Andas muy perdida, Leslie. Y ahorita, bueno, hoy te queremos ver bailar aquí con nuestra queridísima... En el TikTok. Que están aquí sus pasos prohibidos. Bueno, sí en el TikTok, porque aquí no hay mucho espacio, ¿no? Sí. Capaz y ahorita... Nos pega. Accidentes no queremos ahorita. Y aparte tenemos los micrófonos aquí. Sí, los sí, es verdad. Yo traigo uno, de hecho. Pues los invitamos. Yo traigo el otro. A que nos sigan en TikTok para que vayan. En todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube también, Twitter también. Twitter. En el Twitter todavía no estamos muy bien. Pero bueno, ahorita para que si gustan ir a ver a Gael y a Luz Bela, bueno, va a ser en TikTok. Allá lo vamos a estar subiendo. Y bueno, sigues con lo de los comentarios tú. No, me llegó ahí un mensaje turbio, no voy a decir de qué, pero bueno, continuemos con nuestra queridísima Luz. Ay, ya vi el comentario. Bueno, lo que tú decías del mensaje turbio, ya lo vi, Les. No te preocupes. Bueno, aquí por aquí le envían saludos a nuestra queridísima Mish, tus tíos de Veracruz. Un saludín. Aquí un está. Saludo. Aquí está. Avánzale ahí. Le mando un saludo también a mi tía, que nos está viendo desde lejos. Le mandamos un saludo a la tía de Mish, no la conocemos, pero un saludo. Un saludo enorme. Qué bien que nos están mirando, se les agradece bastante. Y bueno, amigos, también les queríamos hacer una invitación a todos los que nos están viendo para que este fin de semana se vayan al Circo Soleil, que va a estar haciendo su gran debut el sábado 30 de abril. ¿Qué mejor manera de festejar a los pequeñines de la casa llevándolos a este espectáculo que es una temática nueva? Porque no es lo mismo que se acostumbraba a ver antes en los circos, es un nuevo espectáculo, sí, que se llama Space más Travel. Innovado. Sí, con muchísimas más cosas. Oigan, y sí, que ya se acerca el 30 de abril, el Día del Niño, ¿por qué no ir a celebrarlo allá? Por si no tienen ningún plan todavía, ahí está perfecto. Que se diviertan un rato. Miren, yo ya no entro en el Día del Niño, pero aquí mis niños sí entran. Por estatura sí entras, baby. Por estatura sí. ¿Ya pidieron su regalo? No. Dicen, no. Qué sorpresa. No sé, mamá, si estás viendo esto. Mi regalo es que todavía no me corran de la casa. Sí, la verdad. Déjame vivir unos 2 años. Mira, mamá, déjame vivir unos 5 años más en los que acabo la carrera y la. Ustedes harán el 30, el Día del Niño, ¿cómo lo van a celebrar? Pues yo voy a ir al circo. No me voy a perder ese espectáculo. No voy a dejar que me lo cuente. Voy al circo, oiga, ¿no lo vas a llevar? No, sí, las voy a invitar, sí. Las voy a invitar. Ya escuchaste, Luz, le tienes que enviar mensaje el 30. Oye, Gael, okay. Mi invitación al circo. Te voy a andar hablando así mañana. Uy, ¿a qué hora vamos? Aparte, amigos. ¿A qué hora vamos a ir? Aparte, también comentarles que ahorita, el día de hoy, desde las 10 de la mañana hasta el día sábado a las 4, van a tener una promoción muy especial nuestros amigos del Circo Soleil, que es del 20% en los boletos. Incluso si no pueden ir el fin de semana, lo compran para entre semana y se les va a respetar la promoción. Obviamente es hasta el sábado, a las 4 de la tarde acaba la promoción, que tienen un 20% de descuento. Sí, para que se lancen a comprar su boleto y tenerlo ahí, o si ya quieren ir una vez. Oigan, y qué buena promoción, un 20% de descuento. O sea, esa no se puede pasar. No se ve todos los días. No se ve todos los días, hay que ir a aprovechar, a comprar. Y bueno, también pueden ir personas grandes, ahí se pueden para toda la familia, Ale. Exacto, se pueden llevar a la novia, al amigo, a los hermanitos, a toda la familia se pueden llevar, porque pues es un fin de semana y hay que salir a distraernos. Sí. Y qué más bien que ir al circo, ¿no? Bueno, a mí no me gustan los circos. Yo aquí veo en los comentarios que están aclamando ahora a Luz que baile. ¿Yo?
Y bueno, también, amigos. Ellos piden las vacaciones a Colombia, mamá de todos ahí. Ahí le habla. Mami, gracias, Hans. Unas vacaciones a Colombia. Ella, si estás viendo eso, saludos de Colombia. Salúdame a Nico. Ay, mejor pues, que nos lleve a Colombia. Sí, que nos lleven a Colombia. Si yo tengo que probar ahora la comida de allá, así como tú probaste la de aquí. Sí, porque los tacos con crema, ¿eh? A él le encantaron. Los tacos con crema, pues aquí no le gustan los tacos con crema. Sí. Sería un pecado si no le pones crema a tus tacos. Está en la constitución política. Saludos, tía. Angélica. Saludos a la tía. Bien guapa también tú. ¿Quién es ya? Perdón, es que no los puedo ver todo. Jan, el diseñador Jan Garcés nos envía saludos, amigos. En serio, no me aparecen. Perdón, una disculpa. Es que una disculpa, no, es que estamos así no un poquito. No aparecen todos rápidamente, o sea, bueno. Perdón. Fallas técnicas de Facebook. A mí me sigue sin aparecer. Es que... A mí ya me están cargando un poquito, pero es que como que los comentarios tardan a veces en llegar. Ajá, porque... ¿Qué palabra ahí, amiga? Hubo fallas técnicas. Hubo fallas es que ese tío Facebook tiende a caerse un poquito, sí, a veces. Es que nuestro queridísimo Facebook falla un poquito también con sus normas de que ahí nos bloquean a veces, pero bueno. Ay. Ya uno no puede poner nada porque ya lo ya, es que se qué delicadito me saliste, Facebook. Es delicadito, la verdad. ¿Tú qué opinas tú? Yo opino que sí es muy delicado. A mí me bloquearon la cuenta también. ¿Por cuántos meses? No voy a abrir otra porque a mí no me detiene Facebook. Sí, yo abriendo 20 cuentas otra simultáneamente. Por razón tengo algo como en tres Facebook. Sí, ay, sí, oye. Eres la misma, yo pensé que ahí, sí, que no, me van a secuestrar. Esa es la misma, que me clonaron una vez un Facebook, es diferente. Oye, sí, también suele sí, pasar. Sí, suele pasar, ¿eh? Bastante. A mí nunca me ha pasado eso, gracias a Dios, pero es feo. Es feo, me imagino que es feo. Luego de que te quieren hackear la cuenta también es muy feo. A mí me pasó. Sí, pasa. De seguro se metió al link de eres tú. Ah, ya sé. Ay, que de hecho siguen con ese link luego. Me llegan mensajes de ahí. Sí. Eres tú el del video. Yo de ahí, ¿qué pedo? No, no soy, gracias. No soy. Siguiente. No, yo luego nada más elimino los chats o los archivos. O no, no, ni los abres. Ajá, yo nada más ya. Ya nada más me meto directamente a mi mes y elimino el bueno, chat. Yo también. Oye, Luz, yo tengo una pregunta. ¿Desde qué edad bailas, participas en concursos, modelas? De todo lo que haces, ¿desde qué edad empezaste? Wow. Pues bailar no tiene mucho, tiene como un año. Lo de los concursos y eso también no tiene mucho todo esto. Pues de hecho no solamente tienes el título de Miss Teen Universal 4. Tengo también el de aquí, de Modelo Estilo 2021. ¿Y así qué fue lo que te impulsó, como lo que te llamó la atención para que te gustara entrar como al modelaje y todo eso? Bueno, primero yo fui a una clase de modelaje normal, así, para aprender a verme mejor cuando camino, con mi maestro Tajida de Güeyes, creo que muchos lo conocen. Ahora sí, lo que me impulsó y siempre me impulsa es mi mamá, que está por aquí presente, que es prácticamente la que me dice, hazlo, hazlo, no pasa nada, no importa si no te sale bien, el chiste es que lo intentes. Yo empecé primero así probando a ver cómo era vivir esa experiencia nueva de aprender a caminar, porque antes yo no caminaba tan padre, pero antes caminaba muy así, muy encorvada, y pues me veía mal, ¿no? Por su producción, no le gusta mi caminar. No, ay, no solamente la tuya, Leslie, también, ay, la trae no, contra todos en ese aspecto. Ahorita me van a exhibir ahí. No. Oye, ¿cómo te animaste? Es que... La primera vez que me animé a modelar fue modelo, pero de fotos, no de pasarela así como tal. Que fue ahí en el fotoestudio Giré con Benjamín López, el fotógrafo. Ahí fue la primera vez que yo modelé. Después me empezaron a llamar para modelar ahora sí en pasarelas sencillas. Ayudé también en alguna causa de modelaje de una de las reinas. También me tocó así que hacer cosas así de poquito en poquito. Ajá, de poquito, poquito en poquito me fueron invitando y pues le agradezco a todas esas personas, la verdad.
Gracias a eso yo fui agarrando un poquito de experiencia porque considero que no tengo mucha. Aún así lo agradezco porque pues, al fin y al cabo fueron buenas. Y gracias a eso me empezaron a llamar más, más y más. Oye, ¿y es diferente el modelaje de fotos al de pasarela? Sí, completamente diferente. ¿Qué te gusta más? Fotos, considero que eso me va mucho mejor. Me van a decir, cada que fotografía, que no sé qué. La verdad, yo creo que sí. Yo creo que sí, me sale mejor así posar que andar caminando. Siento que todavía me falta mucho caminar en las pasarelas, es más complicado. Oye, ¿cómo es eso de modelaje de fotos? Platícanos un poco de eso, porque yo no sé nada de eso. Luego te enseño. ¿Cómo explicarlo? Ahora sí que el modelaje de fotos es, para algunas personas puede ser más difícil, ya que tienes que expresar muchas cosas con la cara. Si te piden, que sonríe mucho y así, pues tienes que hacerlo, ¿no? Verte muy triste, así. El modelaje en fotos tiene que ver mucho con las expresiones de la cara. Yo creo que eso es lo que más proyecta en modelaje de fotos. Y ahora sí que la esencia que tú des al momento de estar ahí modelando. Y el de pasarela es más complicado porque ahí tienes que como hacer todo un conjunto de esas cosas. Tienes que ponerle tu personalidad, mucha seguridad y mucha fuerza al caminar y que la gente llame eso la atención de ti, porque cuando tú vas y modelas en una pasarela, obviamente tienes que llamar la atención de la gente. Y cuando es en fotos, pues nada más estás tú y el fotógrafo. Entonces, yo en lo personal considero que es más difícil la pasarela que el de fotos. ¿Y cómo le haces para concentrarte cuando estás en pasarelas de es que tengo que estar en la sonrisa, la postura? En la postura y todo. Pues lo primero que pienso es, no te vayas a caer. Pero la verdad intento. Lo no clásico de no te vayas a caer. No te vayas a caer. Oye, ¿y en fotos no te da risa? O sea, ¿cómo guardas la seriedad? Porque a mí me daría risa. Depende del tipo de foto, por ejemplo, si es chistosa y así, pues, así me río de mí, como de, ay, pues mira mi cara, cómo río, ¿no? Sí, sí hay momentos en los que me quito lo seria, porque también esto de andar sonriendo luego te cansa de aquí. Se te entuma la cara. Sí, se entuma la cara y yo, ay, no, ya me duele. Pero hay que fingir la sonrisa, ¿sabes? Aquí nos tienes que enseñar a sonreír. A fingir. Porque no, luego no, producción nos anda regañando. No, no fingimos la sonrisa. No, la sonrisa del bebé, ¿no? No, así como de. ¿Qué onda? Totalmente. Y. A mí no sé qué tengo que decir. Bueno, no entendí lo que dijo mi compañera Bayer. Ahorita nos va a regañar producción. Pero bueno, amigos, aquí nos están diciendo que terminó el programa súper rápido, lo sentí aquí con nuestra queridísima Luz. De hecho, es que ya habías venido y bueno, sí, ya he convivido con ella, entonces como que... Es que se fue el tiempo rápido porque sí, estuve entretenida como... Estuvimos platicando. Experiencias. Sí, gracias, tengo muchas, ¿no? Y bueno, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. De todo. YouTube. YouTube también. Y bueno, también en nuestras redes personales. ¿Empieza? Bueno, empiezo yo. A mí me encuentran en el Facebook como Leslie San Martín. Luz. A mí me encuentran en Facebook, así tengo dos, como dicen, Luz R. Ortiz o Luz Ortiz Sosa. Igual en Instagram me encuentran como Luz Ortiz Sosa MX. Pues, igual en TikTok. A mí me encuentran en Facebook como Gael Piedra y en Instagram como Gael Piedra 12. Y yo en Facebook estoy como Michelle García y en Instagram Michi-García-MG. Bueno amigos, y nos vemos el próximo martes aquí con otra transmisión más. Y un fuerte saludo y que se la pasen bonito en su fin de semana.